Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, la edición de los lunes, ya saben, el primer día de la semana que nosotros elegimos para debatir asuntos de actualidad de diferentes ámbitos. Para ello, contamos, como no puede ser de otra manera, con nuestros colaboradores, que enseguida saludaré, y también, por supuesto, queremos hacerlo con todos ustedes. Por lo tanto, dos números, dos líneas de teléfono abiertas, esperando pues a que nos cuenten lo que estimen oportuno, aunque siempre, por supuesto, decimos lo mismo con respeto hacia todos nuestros telespectadores y, por supuesto, hacia nuestros colaboradores. 951 150010 y 951 150011. Esas son las líneas de teléfonos de esta casa de PTV Málaga, abiertas y dispuestos para escuchar y a que nos cuenten lo que estimen oportuno. Saludamos ya a nuestros colaboradores. Juan Alcover, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Jesús Pérez Lanzá, gracias también. Un saludo y felicidades. Felicitar la fiesta a todos los espectadores, trabajadores, directivos de la casa de PTV. Pues que así sea, es verdad. Y también un colaborador nuevo en esta tertulia, pero ni muchísimo menos una cara nueva en esta casa, en PTV Málaga, porque ya seguro que en cuanto les salude lo van a conocer. José Antonio Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos en la tertulia de Málaga TV. Encantado. Enseguida entramos ya en materia, pero antes damos paso al sumario con los temas previstos a tratar en esta tarde. Vamos a verlo. Han visto ya ese sumario, ya lo han visto, actualidad COVID, que es muy amplia, la fecha de vacunación, ese carnet COVID que pretende poner en marcha la Junta de Andalucía, los nuevos horarios de los bares y restaurantes o la suspensión que acabamos de saber hace pocas horas de los vuelos procedentes de Reino Unido. También vamos a analizar, el sondeo centra en dos de sus aspectos, por ejemplo, las elecciones y también la preocupación de los andaluces. Vamos a hablar también de dos leyes, la ley de la eutanasia y la nueva ley de educación, la LOMLOE, la ley CELA, y también también el tema de Isofotón, esa denuncia o esas explicaciones, mejor dicho, que el Partido Popular pues pedía hace algunas semanas al Partido Socialista. Vamos a comenzar hablando de la actualidad del coronavirus, pero Juan Alcover me decía que quiere apuntar algo, y como yo siempre digo, que aquí los que mandan son mis colaboradores. Juan, te escuchamos. Bueno, así nos saltamos el sumario. Bueno, yo quería mandar un mensaje de ánimo y apoyo a esos más de 1.000 trabajadores de BIASA, la empresa pública que lleva a cabo las ITV en Andalucía y que están pasando por un momento complicado. Yo lo dije aquí ya hace ya bastante tiempo, que el deterioro del servicio no ha tenido parangón alguno en todos estos años en Andalucía. Aquí poco menos que se me acusó de engañar, de mentir y de manipular. Y bueno, y ha llegado la realidad, y es que ya empiezan las primeras huelgas, ¿no? Los miércoles están haciendo paros de trabajo, está afectando, por supuesto, a Málaga, a 4 estaciones de las que hay, a toda Andalucía, y los plazos pues siguen en aumento. Yo pasé la ITV la semana pasada, casualmente, después de 62 días de espera. Tuve la oportunidad de hablar con varios trabajadores de la estación a la que fui, que prefiero no decir cuál es, y me comentaban que jamás
en los 30 años, 37 años de gobierno anterior o de toda la autonomía de Andalucía ha habido un retraso tan monumental como hay ahora, que va por los 90 días. Si hoy pide cualquiera de nuestros televidentes necesita pasar la ITV, le dan para plazo 3 meses de espera. Y me comentaban que lo máximo que en estos años que uno suele esperar, y ya o así nos quejábamos, eran 2 semanas, 20 días a lo sumo. Bueno, pues vamos por 90 días. En definitiva, por no extenderme, el servicio ha ido a peor, las condiciones laborales cada vez también son peores, existe la sospecha, cuidado, la sospecha de que el servicio puede privatizarse, lo cual para mí sería una cosa absolutamente disparatada, porque creo, o aproximadamente, no me conozco la cifra de memoria, pero en torno a 18 o 20 millones de euros reporta de beneficios las ITV en Andalucía a las arcas de la Junta de Andalucía. Con lo cual, privatizar este servicio, externalizar el servicio de revisión de los coches, me parecería un auténtico desastre para Andalucía. Digo que existe la sospecha, no que se vaya a hacer, pero evidentemente estos colectivos que hacen paro semanal y que están preocupados, lo hacen primero por las condiciones de trabajo y segundo porque existe el temor de que esto conlleve a que sea una excusa para privatizar el servicio con la preocupación que sería para esas más de 1.000 familias. Por tanto, un abrazo, mucho ánimo y estoy convencido que esto, a fuerza de clamor popular y de presión social, tendrá que ir a mejor, porque a peor es absolutamente imposible. Se están cargando hasta la ITV. Lo poco que funcionaba, según ellos, en Andalucía, también se lo están cargando. Bueno, no era un tema de guión, pero ya que, por supuesto, está de actualidad, ¿no? Juan lo ha dicho, están en huelga cada miércoles. Si José Antonio o Jesús quieren apuntar algo del tema, sí, si no pasamos... Yo quería apuntar primero Jesús, que adelante. Es una sociedad anónima. O sea, la empresa que presta los servicios es una sociedad anónima, no son funcionarios. Es una empresa pública. La Junta de Andalucía... Es una empresa pública, son laborales. Vamos a ver, tú estás hablando 7 minutos, deja que le hablemos los demás, ¿no? Bueno. Vale. Es una sociedad anónima. Primero. Segundo, hay un retraso por... Bueno, yo es que no vaya a defenderla, pero entiendo que tiene que haber un retraso con todo el tema del COVID. Es lógico, natural y pasa en cualquier lado. Y tercero, ¿por qué no externalizarlo, pero por qué no hay talleres especializados como de casas de vehículos que puedan realizar la ITV con las mismas garantías, la misma eficacia que lo hacen las estaciones de ITV? ¿Por qué no puede ser que te digo yo, una Volkswagen, un Mercedes, o un taller especializado de un polígono, un taller especializado que diga, yo voy a hacer las mismas pruebas que hace la ITV? Uh-huh. Paga sus impuestos y le da un sello de calidad, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Es que tiene que ser un monopolio de la Junta de Andalucía? Pues yo creo que esa época era una época ya periclitada, donde hay que pasar, porque el control de esa sociedad anónima, ¿quién lo lleva? No lo lleva nadie, ¿no? El control es una sociedad anónima de la Junta de Andalucía que te ha puesto el capital y luego ya... En fin, yo esto lo digo porque a mí me gustaría que se facilitara al ciudadano el posible acceso y no tener que esperar 90 días. Yo puedo llegarme a un taller de un concesionario que esté homologado y que esté perfectamente, que haga las mismas pruebas que ITV. Y entonces, con mi sello, ¿usted dónde lo ha pasado? Aquí. Y ya está, y pase la ITV. A mí eso me parece más racional, ¿no? José Antonio. No tengo una opinión formada al respecto, pero en general sí puedo decir con total convicción de que me parece un mal camino demonizar lo público y lo privado. Y os pongo un ejemplo muy sencillo, que vamos a hablar después. No sé yo si una empresa pública hubiera sacado una vacuna del COVID en 6 meses. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Es la iniciativa privada la que, eso sí, modulada, moderada, todo lo que queramos. Pero la colaboración público-privada es una realidad en los países más avanzados y está funcionando estupendamente, incluida cosas que en este país nos parecen intocables, como la sanidad o como... En fin, es lo que puedo apuntar. Juan. Me parece bien, y perdona, sí, adelante, claro que sí. Hay un libro muy interesante sobre el Estado emprendedor, de Mariana Mazzucato, donde te descubre que empresas como Apple, ¿no? O Microsoft, nacieron con un apoyo estatal de Estados Unidos. No el mito este del garaje, que también, ¿no? Pero dijeron, bueno, esta empresa la vamos a ayudar con su riesgo. Siempre que usted y la lanzan a volar, y efectivamente ahí está, ¿no? De las grandes compañías, Apple, Microsoft, Tesla incluso, otras veces se falla, ¿no? Pero en estos casos ha sido un éxito. Lo de lo público y lo privado, al fin y al cabo, me parece que, como tú decías, lo que tiene que haber es
marchar en común, ¿no? Porque se trata de servicios al ciudadano. ¿Y por qué no lo va a prestar también un privado? ¿Tiene que ser público por fuerza? No, pero no, esto no es así. Estoy de acuerdo con lo que dice José Antonio. Voy, Jesús. He estado calladito. Vamos a cronometrar, vamos. Voy a ello. Venga, adelante, Juan. Aquí no se trata de demonizar el sector privado. Me recuerda que ahora hablaremos más tarde con el asunto de la concertada, a la que tampoco se trata de demonizar. Es decir, ahora, si la fórmula funciona, si resulta que en todos estos años atrás, Beiasa, que efectivamente es una S.A., pero una empresa pública, resulta que esa forma de trabajar funciona, que hay más de 1.000 trabajadores que son empleados públicos laborales con la estabilidad laboral que eso supone, porque hay que tocar la fórmula. Ahora, si se dijera que es verdad que, bueno, que las ITV en Andalucía no funcionan, que Beiasa es deficitaria, que hay que revisar el modelo, por supuesto que yo estaría abierto o entendería que la fórmula privada se contemplase, pero es que no es la realidad. Si es que, repito, genera cerca de 20 millones de euros de beneficio al erario público. Y termino, perdona. Y luego lo de que Beiasa, como decía Jesús, eso no tiene ni control, ni orden, ni criterio. Hombre, claro que lo tiene. Bueno, que no, creo que has dicho que no está sometido a control. ¿Quién controla? Bueno, entre otras cosas, la Cámara de Cuentas, los presupuestos de la Junta, la Consejería de Hacienda, de quien depende, es decir, las empresas públicas en Andalucía, más allá del mantra y de la falacia esta de los chiringuitos y demás, que ya se ha visto que eran cuatro en un oasis, resulta que eso, por supuesto, que tiene sus controles presupuestarios. Entonces, repito, no se trata de demonizar lo privado. Y por cierto, y me lo comentaban los trabajadores, o los dos o tres trabajadores con los que hablé la semana pasada, claro, que esto pase, que esto se mercantilice, que pase al sector privado, evidentemente supone que el factor especulación entre en la fórmula de gestión de la ITV. Y eso quiere decir, porque las empresas privadas al final, y sé perfectamente de lo que hablo, lo que buscan es el beneficio por encima de todo. Pues tú has dicho que la Junta gana 18 millones de euros, también tiene beneficio. Habría, ¿no?, que ver qué es lo que se saca. Habría que ver en qué condiciones se saca. Es un monopolio, Hay que pasar por fuerza por este monopolio. Y el Infoca, que es otra empresa pública, también es un monopolio. Vamos a sacar también los incendios al sector privado. Quiere decirte que si la fórmula funciona, yo soy partidario de que no se toque. Son ganas de querer enredar y cambiar las cosas. Pero decía que una de las preocupaciones de los trabajadores es que si esto pasa a manos privadas, evidentemente ahora funciona, a lo mejor dentro de 10 años no funciona tanto, y por supuesto pues pueden despedir personal, pueden jugar con reducir gastos, etcétera. Yo considero que es una mala noticia para el empleo público de Andalucía y para un sector, en este caso el del automóvil, que funciona de forma fenomenal. Pero que vosotros entendéis que sí, no, que hay no que abrirlo. Tocado, bueno, pues, si es que no han tocado, que yo sepa, no han tocado todavía a esta empresa. Estoy diciendo que existe la preocupación y que entre las condiciones laborales que han ido peor... Pues la preocupación de los ciudadanos es que es un monopolio y tú por fuerza tienes que ir a una ITV. ¿Por qué no puedes ir al polígono tal y que te haga la misma sería revisión? Bueno, sería la misma fórmula. Solo que ir a un taller privado. Había que ir por fuerza, Jesús, evidentemente. Por supuesto que nuestra seguridad al volante y la de los ciudadanos está por encima de cualquier cosa. Sí, habría que ir a algún sitio, ¿no? Obligatoriamente. Pero no tiene que ser la ITV de Beiasa de la empresa. Tú puedes ir al polígono tal, que está ahí un taller estupendo, te lo hacen. ¿Por qué no? Es que un monopolio. Tiene los concesionarios oficiales estarían perfectamente cualificados. Yo creo, Jesús, termino con esto. Creo que me da la sensación de que empleas la palabra monopolio de forma peyorativa y negativa. Totalmente. Y yo no lo veo así, es un servicio público, Jesús. Es un servicio público. Yo los monopolios, hablando de mercado, entiendo cuando a nivel privado existe una única empresa y pone y fija los precios. Es un servicio público que tiene que pasar por la ITV. Servicio público también te lo da un taller. Y termino con un apunte más, Jesús, a lo que tú has dicho. Venga, un apunte y puedo ser razonable y lo entiendo, como tú dices, que en tiempos de COVID los márgenes de espera y de cita puedan aumentarse. Pero de 3 semanas a 90 días, como vamos ahora, hay un trecho, me parece, inaceptable, Jesús. Inaceptable, pues, y me sorprende que lo excuses. Más a mi favor. Lo que hay que hacer es habilitar y homologar talleres privados que sean capaces de hacer lo mismo. Lo que hay que hacer es, lo que venía haciendo el anterior gobierno. Contratar personal eventual, que es lo que se ha dejado de hacer. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Contratar más personal y engordar más, y más impuestos y más... Esto yo no estoy de acuerdo. Bueno, y generar empleo entre otras cosas, que hace mucha falta, pero bueno. Bueno, avanzamos en otro asunto. Nos despertábamos hoy con 99 contagios, 4 fallecidos nuevos hoy en la provincia de Málaga, 763 fallecidos ya, 763 víctimas las que se ha llevado por delante el coronavirus, y vamos conociendo... pues prácticamente yo creo que cada día nuevas medidas con respecto a este virus. Recientemente, aunque ya se habló hace algún tiempo de ello, pero hemos conocido que ya
La Junta de Andalucía está trabajando en el carnet COVID, un documento pues que, entre otras cosas, pues va a certificar que una persona esté vacunada o no para acudir pues a determinados tipos de eventos, a conciertos, a partidos de fútbol, etcétera. Es cierto que la vacuna se ha anunciado que en Andalucía no va a ser obligatoria, pero sí que va a haber un registro de aquellas personas que sí están o que no están vacunadas. No sé qué opinión tenéis al respecto. José Antonio, por ejemplo. Vamos bueno, en principio un carnet COVID, como cualquier medio de control e identificación, a mí personalmente me da mucho miedo. Pero también me da mucho miedo una vacuna nueva y yo creo que me la pondré, a menos que salgan noticias alarmantes o preocupantes, yo creo que me la pondré con miedo, con reserva, con preocupación, porque las farmacéuticas no se van a hacer cargo de cualquier responsabilidad y eso ya me mosquea bastante. Pero bueno, el carnet COVID. A ver, estamos en una situación nueva, sobre todo nueva, mejor, peor, no sé, nueva, en el que parece ser, que llevar una vacuna o haber pasado una PCR o tener las ciertas medidas, oye, está salvando directamente vida. Eso, los ciudadanos normales nunca había estado en nuestras manos, ser pequeños héroes por no hacer nada. O sea, entonces a mí el carnet COVID, no sé, restringe derecho, sí, pero igual que otros derechos que tengo. Yo tengo derecho a conducir un coche, sí, pero me para la Guardia Civil y me pide el carnet. Y si no tengo mi carnet y mi seguro, me mete en un paquete. Y bien hecho está, y todos los ciudadanos estamos de acuerdo en que claro que tienes derecho a conducir, pero eres un peligro si bebes alcohol o no tienes carnet. Como eso, 50.000 cosas. Si está meridianamente claro, demostrado todo este fenómeno vírico que está ocurriendo en el mundo, si está meridianamente claro que la vacuna realmente nos va a inmunizar, yo creo que la sociedad tiene derecho a protegerse. A mí me gusta muy poquito el control personal, pero yo creo que tenemos derecho a protegernos y a estar seguros. Y yo creo que más que un carnet COVID, firmar, yo creo que pasaría más que por firmar una declaración jurada a aquel que se niega a vacunarse. Oye, eres libre, no te vamos a amarrar y te la vamos a poner por la fuerza, pero tú tienes que firmar aquí que hay determinadas cosas que a lo mejor no te dejamos hacer. Y para empezar, una empresa privada pues va a tener derecho de decir: usted no está vacunado, usted no va a poner en riesgo ni a mis trabajadores, sí, ni a mis clientes. Ya se habló en su día también de incorporarlo incluso al currículo, también se habló. Sí, o a los requisitos que debe exigir una empresa. Da miedo, pero no sé. Conozco una empresa, un hospital en concreto, que una médico que trabaja allí decía: bueno, no, ahora nos obligan a vacunarnos del COVID. Hombre, yo lo veo razonable, pero esta persona decía que ya no tenía por qué vacunarse, porque sospechaba de los efectos de la vacuna y tal, ¿no? Bueno, sin embargo, la empresa sí iba a poner que sea obligatorio, además, siendo en un hospital donde es más fácil el contagio, ¿no? Yo desde luego entiendo que sí, que estas limitaciones en una situación como la que estamos, ¿no? Con la crisis de salud, crisis económica y crisis en todos los sentidos, pues quizás sea más que un carnet COVID, una acreditación de que efectivamente te has hecho una PCR, que no lo tienes o que efectivamente o estás vacunado, ¿no? ¿Con cuál de las dos vacunas o de las tres? Pues no sabemos si la de Moderna o la de Pfizer. Hola. O en España tiene una del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que Juan, me parece que se llama, que ha tenido el problema de que no tiene suficiente financiación, como tú decías antes, ¿no? Suficiente financiación del Consejo Superior de Investigación Científica, pero que va a ser una vacuna, parece ser bastante eficaz. Saldrá a finales del año próximo, ¿no? Juan. Bueno, a mí me parece que sobre la mesa a nivel teórico creo que podría ser una idea interesante. Me parece que todo este tipo de iniciativas para controlar a la población pueden ser positivas, pero han fallado la forma una vez más en este gobierno andaluz, y es que no ha tenido absolutamente ningún consenso, porque que yo sepa, pues no ha pasado por el Consejo Interterritorial de Salud y por tanto no ha habido ni debate ni ha habido acuerdo con las entidades y con las personas que allí están representadas. Por tanto, esto suena un poco pues a improvisación y a una forma de actuar que yo no acabo de entender. Creo que antes que el carnet COVID, el gobierno de la Junta tendría que garantizar que el proceso de vacunación se haga en tiempo y forma de manera correcta, que la cadena de frío garantice que las vacunas no se pierdan,
y aparte que por supuesto llegue de forma prioritaria a todos los grupos de riesgo. Eso ahora mismo no tenemos ninguna noticia de que vaya a estar garantizado, más allá de una buena voluntad y más allá de del discurrir de declaraciones que ha habido donde el presidente Juanma Moreno, no, perdón, donde el consejero de la presidencia, el señor Bendodo, dijo que el 24, que por la noche antes de Navidad íbamos a empezar a vacunarnos, luego vamos por final de año, el consejero de salud dice que no se atreve a garantizarlo, es capaz en una rueda de prensa de confundir la gripe con el COVID. Es decir, que en estos últimos tiempos, desde luego con declaraciones, me da la sensación de que quien lo haya visto, que incluso han salido a nivel nacional en algún medio, hemos sido las más reír. Por tanto, antes que un carnet COVID, que repito, puede ser una buena idea si ha sido consensuada, creo que habría que garantizar otras cosas prioritarias y, sobre todo, de qué manera se va a reforzar el sistema público andaluz de salud para acometer todo este asunto de la vacunación y que no tenemos tampoco ningún tipo de medida o alternativa a la situación actual que hay efectivamente de deterioro. Pues yo confío en los profesionales, ¿no? Que aparte ya de los políticos, Elías Bendodo no creo que sea experto en virología, ¿no? Ni tampoco el presidente. Yo creo que es un proceso que estamos inmersos toda la población mundial con una vacuna que se está ahora mismo implantando, que hay un proceso que requiere una serie de requisitos, como ese menos 70 grados, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, parece que no necesita tanto frío, y que, bueno, yo confío en los profesionales y en la gente que está trabajando en ese proceso, más allá o más para acá. A mí lo de los políticos, pues bueno, es una cosa que tienen que hablar por fuerza, porque para eso son políticos, pero vamos, yo tengo mis sospechas, yo me fío más de los profesionales, ¿no? De la gente que está preparada, está en el sector. Piense de una manera o piense de otra, ¿no? No, sí, perdona, Jesús, sí, yo también confío en los 100.000 profesionales del sistema sanitario andaluz, que es el más grande de toda España, confío en los 49 hospitales públicos, confío en los 1.500 centros de salud que hay en Andalucía. En lo que no confío es en el gobierno actual y no confío en que los profesionales... Eso creo que ha quedado claro, vale. Juan, y no confío, no confías en el programa. Y no confío en que los profesionales hagan milagros. Es decir, no confío en que salud, a corto plazo vuelva a responder, si se me permite el juego de palabras, porque salud responde hace tiempo que dejó de responder y ahí tenemos muchísimos casos. No es al 100% generalizado, pero ahí tenemos muchísimos casos. Por tanto, repito, a mí me gusta la idea, de verdad, la valoro, a alguien se le habrá ocurrido, pero sin consenso ninguno, repito, por el Consejo Interterritorial de Salud no ha pasado, y creo que es un error, sinceramente, os lo digo. Y lo de los políticos, Jesús, lo que ocurre es que, claro, es que nos representan a todos los andaluces, es también mi presidente, bueno, por representa, supuesto, ¿no? Pero vamos, nos representan a todos cuando hablan. Bueno, no, a todos no. Ellos, hablan en nombre. Ellos representan a una formación política o a una institución. No, cuando hablan en forma de presidente de la Junta de Andalucía, nos representa a los 8,5 millones de andaluces. No. Esto, bueno. ¿Qué va? Bueno, pues nada. Yo tengo otro concepto de vale, la política. Ellos vale, están vale, en una vale. Antonio quería. A mí me parece, y lo digo con cierta esperanza, que. Bueno, con cierta esperanza no. Yo toda la esperanza la tengo puesta en el comité científico, que en Andalucía parece que sí existe. Y por ahí van un poco los tiros, claro, vamos a ver. Yo, mi tendencia natural, lo reconozco, es un poco conspiranoica, porque sé que las farmacéuticas no son hermanitas de la caridad, yo sé que las grandes compañías médicas, en fin, pero es lo que he dicho antes, vamos a unir y a sacar lo mejor de cada sector. Por otra parte, hay un trabajo, pero que compete al gobierno, pero compete a la oposición y compete a los medios de comunicación y compete todo aquel que tenga cierta voz, que es el descrédito de los partidos políticos, bueno, ya es un hecho, la gente no cree demasiado. Pero eso tiene aparejado un descrédito muy, muy peligroso, que es el descrédito de la administración, de las instituciones públicas, de los funcionarios del Estado. Eso es muy peligroso. Y en eso teníamos que estar todo a uno, en dar una comunicación veraz, no política, ni siquiera científica, pero veraz. ¿Por qué? Porque llevamos un año en que las mascarillas eran necesarias o no eran necesarias. Iban a ser solo 2 o 3 casos o 2 o 3 millones de casos. Esto funciona así, pero ya no funciona así. Entonces, la gente ya no se cree nada. Y mucho menos cuando sale alguien directamente del gobierno. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. No, solamente eso es... crea, perdón, no, todos perdón, estos grupos sí, negacionistas y todo esto crea todos estos follones de fiestas privadas que estamos viendo y te dicen abiertamente, es que yo no me creo nada. Es que tienen sus motivos para no creer en nada, y eso hay que reconocerlo. No, solamente iba a apuntar muy brevemente que yo, es verdad, y conozco personas cercanas a mí
que tienen ese punto negacionista, barra conspiranoico, barra pues, que negacionista de absolutamente todo lo que tiene que ver con el virus y con este asunto de la vacuna y con lo que nos pueden controlar. Y me estaba acordando ahora que desde Vox, desde la cuenta de Vox Estepona, se ha llamado nazi al presidente Juanma Moreno por este asunto del carné COVID. Lo han comparado con el nazismo de Alemania. Y estaba yo reflexionando que efectivamente podemos hacer una crítica que no nos agrade ese punto de control, por llamarlo así, para eventos multitudinarios que nos van a exigir y demás, pero de ahí a llamar nazi al presidente de la Junta, pues evidentemente a mí no se me pasa ni por la cabeza, ¿no? Lo quería poner como ejemplo de que una cosa es debatir y discrepar y otra cosa es insultar de esta manera, ¿no? Las palabras gruesas venden. Y es que hemos llegado ahí. Bueno, las palabras gruesas venden, simplemente. Si hubiera hecho una crítica más educada, seguramente hubiera pasado desapercibido, porque Vox Estepona, pues no, que yo sepa, no tiene muchos seguidores. Pero claro, llamar nazi al presidente de la Junta de Andalucía, evidentemente es un asunto impresentable, ¿no? Bueno, creo que la última vez que nos vimos, si no me corregí, creo que estaba en vigor la restricción en la hostelería de cerrar de 6 a 8. En estas pocas semanas ha cambiado, ya permiten abrir, aunque sin servir alcohol. Juan. Ha cambiado un día para otro. Que ha cambiado un día para otro. Sí, efectivamente, del jueves al viernes. Es decir, el jueves en el control del Parlamento, Juanma Moreno estaba haciendo una defensa como él cuando se pone, ¿no? Una defensa dura y poco menos que ridiculizando al rival y a la oposición, hablando de que esto de 6 a 8 estaba consensuado, que los expertos, rigor científico, el consejo técnico, como dice José Antonio, que sí hay en Andalucía, ¿no? Me lo ha dicho con la retranca de como diciendo, en España no hay. Pero ese consejo que les apoyaba Juanma Moreno, sí, hombre, la lectura de las palabras todavía la sé hacer bien. Y hacía una defensa de que aquí se había un comité técnico que avalaba de 6 a 8 y tal. Eso lo hizo el jueves en el Parlamento, y al día siguiente, el viernes, resulta que sale la nueva medida y se abre la mano, como tú dices, David. Es decir, de verdad, una sensación de improvisación. O sea, ¿era necesario realmente defender a capa y espada, que no lo ha entendido casi nadie, que de 6 a 8 se cerrara la hostelería el jueves y al día siguiente abrir la mano y entender que sí, que bueno, y discernir que aquí se bebe alcohol o quién bebe alcohol y quién no de 6 a 8 de la tarde? A mí me parece de verdad que ha sido un auténtico disparate. Juan, que tú sigas los debates del Parlamento andaluz y veas el detalle, la verdad es meritorio. Yo creo que tú te dedicas a la política, ¿no? Específicamente, porque yo desde luego no. Si acaso una noticia, el Parlamento, ¡ah, qué bien el Parlamento andaluz! Es que yo vengo preparado. A mí me parece que no son... Yo soy un profesional aquí. No son debates apasionantes, por lo menos... Hay que prepararse los temas, Jesús. Y bueno, y que se adopte los... Yo en ese tema yo he tenido una experiencia que hay hosteleros que decían que era un disparate, que hay que ver desde las 6 a las 8, que estén cerrados, ¿no? Creo que... Y esto es un disparate. Y otro que decía, a nosotros nos viene muy bien porque limpiamos todo el tema, las mesas, y volvemos a poner instalaciones. O sea, yo tampoco tengo una idea muy clara, ¿no?, del tema, ¿no? Pero vamos, me parece que en una situación como la actual, pues mira, el cambiar de opinión es de sabio. Yo creo que eso está bien, está muy bien. ¿No? Sí, no, si rectificar... Si vamos, si el Parlamento andaluz, que es un vivero de grandes cabezas, como todos sabemos, ¿no?, con unos debates apasionantes, no, pues sí. Bueno, a lo mejor tú lo sigues, ¿no? Pero no, yo no sé lo sigo. Sí, José Antonio, que nos lo aclare, se refería a ese comité de expertos. Sí, como que sí hay en Andalucía. Que sí hay en Andalucía. Sí, porque es que lo del Estado Central ha sido vergonzoso, ¿no? Vale, porque esto de comité de expertos, no había expertos. Primero, mascarilla no era necesaria. Haya o no lo haya, los nombres no van a salir, te lo digo. Es la misma improvisación, porque efectivamente... De todas formas, yo creo, vaya, que en situaciones como esta, yo no voy a acusar a ningún político ni administrador público por cambiar de opinión. Si es que el torrente informativo sobre el propio virus en sí, sobre sus consecuencias, es un torrente de información. Que la sobreinformación, siempre he pensado que es tan peligrosa a veces como la falta de información. Y hemos pasado de una falta de información total a principios de esta pandemia a una sobreinformación que mantiene a la gente enfadada y despistada. A los políticos, que realmente no les puedo acusar de cambiar de opinión de un día para otro, porque de un día para otro los paradigmas han cambiado completamente. No, solamente voy a decir una cosa. Y van detrás, ¿no? Del acontecimiento científico. Claro, ¿no? Oye, a mí... Y ahí no hay bandos ni uno ni otro. Ahí esa parte le comprendo a todos los partidos que están haciendo lo que buenamente pueden, quitando deshonrosas excepciones, que hacen lo que les da la gana, en general. Yo siempre, y lo he dicho aquí, yo me retiré un poco de la política y tal, y siempre he dicho, oye,
parece increíble, pero que yo conozco políticos honrados, ¿eh? Claro. Y que... A mí... Los conozco yo, doy fe. Bueno, la mayoría, diría yo, el 90%, y me quedo corto. No, iba a decir, a mí esa frase genérica de rectificar es de sabio y cambiar de opinión es positivo, oye, claro, dicho así, de esa manera, también las comparto yo, y yo ojalá algún día, o cuando muchas veces que me equivoco, ojalá tenga la humildad de poder cambiar de opinión. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que si tú el jueves por la tarde en el Parlamento de Andalucía, ejercicio al que le recomiendo a Jesús que se la vea alguna vez. Está dispuesto. Apasionante, está vamos. Dispuesto. Bueno, los plenos municipales, el Parlamento. Eso, correcto, bueno. Si tú el jueves por la tarde en el Parlamento defiendes de esa forma tan vehemente como lo hace el señor Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, defiendes el horario de la hostelería y de las restricciones el jueves por la tarde y el viernes cambias de opinión o sacas un decreto que lo modifica, haces el ridículo. Haces el ridículo, es así, porque sí, bueno, de esta manera es así, quedó en evidencia. Yo lo perdono. Y hablando de cambios de opinión, yo me pregunto y hago una pregunta al aire. La Asociación de Hosteleros de Andalucía, que ha pedido públicamente la dimisión del presidente Juanma Moreno, porque se sienten criminalizados, se sienten señalados y tal, ¿cambiará de opinión o mantendrá su petición de dimisión a Juanma Moreno con esta situación actual? Yo me lo pregunto y lo lanzo al aire. A mí me pareció excesivo eso de pedir la dimisión yo nunca pido tampoco dimisiones, te doy la razón, son formas de hablar. Déjame que diga que... Vale, que me pareció un exceso, ¿no? Pedir la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía por no poder abrir esto. Me pareció un exceso. Pero, en fin, la asociación tendrá su propia... asociados que criticarán a los que han dicho esto, ¿no? Supongo. Es una forma de manifestar una indignación absoluta llevada al extremo, que es pedir una dimisión sabiendo que no se va a producir. Es que la situación es muy difícil, la situación es muy difícil, no estamos controlados. Aparece una nueva cepa en el Reino Unido, no se sabía si las vacunas afectan o no afectan. Según las últimas opiniones, ¿no? Entre las de mi hija que está en ese tema metido, dice que no, las vacunas siguen siendo exactamente igual. Lo que pasa es que es una cepa de virus nueva más contagiosa, ¿no? Bueno, en esta situación que estamos de incertidumbre, pues yo creo que lo lógico es cooperar, ¿no? Y no meternos los unos contra los otros, que siempre tenemos tiempo para eso. Jesús, ¿no? Te doy la razón, ¿eh? Y es verdad que hay que tratar de ser condescendiente y comprensivo, que la situación es muy difícil desde el punto de vista del presidente, a nivel de España o del presidente a nivel de Andalucía. Pero en un parlamento, lógicamente, no van a llegar a acuerdo, porque tiene que haber una oposición y tiene que haber un gobierno. Sí, es verdad. Entonces, el debate y el conflicto es su razón de pero ser. Pero este asunto... Si no hubiera ese conflicto, no los políticos, ¿qué puñetas están haciendo? Este asunto de la hostelería ha levantado muchas ampollas. El tema de la franja de 6 a 8, yo cuando lo leí de primeras que fui incapaz de entenderlo, la verdad, sinceramente, es que ha sido un poco disparatado. Y luego el hablar del alcohol, aquí cuando decidimos si los españoles bebemos o no bebemos alcohol de 6 a 8, me ha parecido que dentro de una comprensión de que la situación es difícil y que hay que tocar tecla y que hay que inventar cosas nuevas dentro de un razonamiento como lo del carnet COVID, que repito que estoy a favor, pero que creo que han fallado las formas, pues dentro de ese razonamiento y de esa comprensión me da la sensación que se están cometiendo errores y que creo que aunque sea excesivo pedir la dimisión del presidente, porque es una forma de hablar, porque todo el mundo sabemos que no va a dimitir, porque lo diga la Asociación de Hosteleros de Andalucía, si es una manera de demostrar que el sector está indignado, que no entiende absolutamente nada, que no se sienten partícipes en las decisiones que se toman, y ahí es donde creo que un buen presidente, que puede cometer errores, sí tiene posibilidad de rectificar, pero no lo que pasó el jueves en el Parlamento por la tarde, que fue tremendo, Jesús, tremendo. Vamos, me lo perdí. En esto de la hostelería hay algo que, más allá de cualquier argumento jurídico o fiscal o político, me parece tremendo en cuanto a esto, a la hostelería, que es la profunda injusticia de una persona a la que tú le prohíbes ejercer su trabajo, le sigues cobrando impuestos, seguridad social, le sigues cobrando los módulos de IVA, el IRPF y ya te lo devolveré. Eso me parece de una injusticia. Y lo único que se nos ocurre es, ala, que te haga el propietario del local que te quite el 50% del alquiler. O sea, le traslada el problema, pero no estábamos en eso de que lo público y lo privado no había que mezclarlo. ¿En qué quedamos? Entonces le trasladas el problema al propietario del local, que a lo mejor es su forma de vida, la única forma de vida que tiene. A mí me parece más que injusto, me parece una tomadura de pelo impresionante. Entonces no me extraña que los hosteleros... Yo conozco algún caso cercano, se están gastando todo su ahorro en pagar impuestos sin poder ejercer su actividad.
tirando habituallamientos que lo vengan a comprar con la esperanza que le ha ocurrido ya varias veces. Vamos a abrir, lleno las neveras, pues no puedes abrir. Vamos a ver. Y ponemos de ejemplo Alemania. Alemania ha dado el 75% de la facturación anterior a todos los hoteleros, fuera. Ahora sí, ahora sigue pagándome la seguridad social. Y abre cuando yo te diga. Pero... Bien. Correcto, tienes un pensamiento liberal que estoy de acuerdo contigo, José Antonio, totalmente. ¿Cómo intuía que vaya a ser buena amiga? Hombre, es que esto de decir, porque además, otra cosa, los préstamos ICO con el aval del Estado, ¡ay, qué maravilla! Pues ahora ponte a devolverlo con esos intereses, Hacienda además te va a considerar todas las subvenciones como un ingreso, porque así lo considera, sí. Y tú al final tendrás que pagar. O sea, el Estado realmente no está respondiendo a los problemas, en esa crisis económica, no está respondiendo en absoluto. No, con la ayuda de la autonomía. Estamos hablando de muchos decenas de miles de puestos de trabajo. No está respondiendo. Ayuda a los autónomos. No, claro, esa ayuda tienes que decir, usted lo han ingresado tanto al que le hayan ingresado. Y eso es un ingreso que tendrá que rendir cuenta por IRPF, por sociedades, por lo que sea. Y ahora voy a hacer un poquito, con perdón, un poquito de perspectiva. La hostelería va a cerrar y van a quebrar no sé cuántos miles de restaurantes. ¿Pero qué ocurre? España sigue siendo una potencia turística. Cuando la gente empieza a moverse, España sigue siendo un destino de sol, de playa, de paisaje. ¿Qué ocurre? No vamos a tener una hostelería desarrollada para atender esa aluvión. ¿Quién la va a abrir? ¿El empresario hostelero de aquí que se ha quedado arruinado? No. Bueno, entrarán nuevos, supongo. Entrarán nuevos, de fuera. De fuera. Que se llevarán todos los beneficios fuera. Como ha ocurrido en otros sectores de la industria. Es una lectura que es verdad que aquí con connivencia de los gobiernos sucesivos que ha ocurrido en España, con la industria, con la minería, con... Bueno, lo que yo sí espero es que se reactive, que lo hará el sector de la hostelería cuando el mercado remonte, y lo que espero que no se reactive es el sector de las viviendas turísticas. Eso sí que espero yo que no se reactive y que de verdad los que han dejado de especular o se han pasado al alquiler de larga duración, de verdad que no vuelvan, porque existe ese temor y sabéis perfectamente que Málaga tiene un problema importante con el turismo de masa y con el sector de las viviendas turísticas. Un problema y gordo, que seguramente a lo mejor no sufrimos ninguno de los que estamos aquí de forma directa, pero lo está sufriendo muchísima gente con los precios de las viviendas, con la masificación del turismo, con el centro de Málaga. Con el tema de las viviendas turísticas, bueno, que tampoco soy experto en ese tema, pero claro, si hay personas que han adecuado aquí cerca de la misma emisora, sí, pisos antiguos, lo han rehabilitado, lo han dejado estupendo, con la idea, y efectivamente la gente venía, ¿no? Venía de fuera y alquilaba Airbnb, Booking o lo que sea. Y ahora cuando se ha acabado eso, pues ahora vuelven otra vez al alquiler de larga duración, al contrato de arrendamiento de toda la vida, ¿no? Bueno, yo creo que esto se está regulando, ahí el Estado tampoco tiene mucho que decir, esto es, bueno, se va a rectificar por lo visto las ordenanzas municipales de viviendas turísticas, sí. ¿No? Sí, yo... Te parece que considerarla como equipamiento, ¿no? Y no como una simple vivienda, bueno, puede ser porque... Pero, está bien pensado, ¿no? Mira, repito lo que hablaba antes del sector privado. Si no se trata de demonizar la oferta turística no reglada, ¿no? Cuando hablamos de apartamentos turísticos, si me parece fenomenal que cumple su función, el problema es el exceso. Ese es el problema. Pero el mercado lo regula. El exceso. El mercado lo regula. Cuidado. Pues yo tengo dos viviendas turísticas y lo que digo, macho, pues esto es la ruina total. Pues intento poner el alquiler, y un alquiler bajo. Por 400, los 6.000 pisos turísticos que hay en Málaga capital, pueden autorregularse en cuanto al precio se refiere, pero en generación de empleo, en echar a la gente del centro, el no poder vivir allí en un alquiler digno, eso bueno, no lo regula el mercado, Jesús, no, para nada. Esos son daños colaterales que creo que son inasumibles para nuestra sociedad. Sinceramente, claro, si hablamos de precio, pues claro que la oferta y la demanda regula el asunto. Yo no sé por qué ha salido la vivienda turística. Bueno, porque Juan estaba ahí hablando de la hostelería y ha sacado porque José Antonio ha hablado del turismo. La ITV y ahora No, perdóname, la ITV el problema es el monocultivo también del turismo. Eso sí. Eso nos hemos dado cuenta que es un problema. No hay industria en Málaga, muy pocas industrias. Muy poca tecnología, industria tecnológica, pocas. Y eso es un campo que tenemos que espabilarnos en esos campos. Todo no va a estar basado en el turismo, como se ha visto en una crisis como esta. Que tiene que ver su equipamiento, naturalmente, pero
Bueno, tenemos, hay que abrir campo a otros campos, no solamente el turismo. Voy a cambiar otra vez el tercio. Hablando de ordenanzas que habéis sacado el tema, de ordenanzas municipales en general, se ha aprobado hoy la que prohíbe el uso de bicicletas y patinetes en las aceras. La ordenanza de movilidad. Que creo que es una gran noticia, porque de verdad yo soy el primer usuario de las aceras, como cualquier peatón, y ahí creo que era muy necesario que las bicicletas y los patinetes dejen la acera al peatón. Me parece una buena noticia para Málaga, y para esa convivencia entre peatón y coches, calzada y vehículos. Bueno, de la ordenanza de movilidad, ¿quería apuntar algo, José Antonio? No, simplemente que eso es inapelable, o sea. Que ya hemos hablado aquí y por seguir avanzando. El Partido Popular Andaluz ganaría las elecciones al Partido Socialista por 3,1 puntos, de manera que podría volver a gobernar con la Alianza de Ciudadanos y con el apoyo de Vox, traducido en escaños, pues pasaría de tener el Partido Popular los 26 actuales a entre 35 y 38. El Partido Socialista tiene ahora mismo 33 y bajaría entre una horquilla de 27 y 30. Ciudadanos también bajaría sustancialmente de 21 a 13, 15. Vox aumentaría de 12 hasta 16 o 19. Y Podemos, Izquierda Unida o Adelante Málaga, de 17... pasaría a tener entre 10 y 12. Son datos del Centro de Estudios Andaluces, del CENTRA, pero bueno, yo sé que son encuestas y que no, las encuestas no pueden ser fiables, pero bueno, ya sí se está hablando del tema y sí puede servir, yo entiendo, sin saberlo de manera fehaciente, que los partidos políticos sí usan estas encuestas y también encuestas internas pues para valorar, pero en principio no sé qué, ahora que precisamente se ha cumplido el segundo aniversario, que estamos en el Ecuador de la legislatura, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta encuesta? Jesús, empezamos por ti, por ejemplo. Bueno, pues a mí me parece que la encuesta demuestra una tendencia, ¿no? No es que sea una foto fija, pero sí la tendencia de que el gobierno actual de la Junta de Andalucía sí está contactando con la población. Después de tantísimos años que hemos estado con... Precisamente, y discúlpame, porque era otro, sí. en la valoración de los líderes, que también entra Juanma Moreno, el presidente, es el único que aprueba, raspado, con un 5,3, el resto está por debajo. Discúlpame por interrumpir, pero por apuntarlo. Yo creo que está contactando con la población, y la población está aceptando que hay un gobierno posiblemente moderado y que se ha dirigido un poco al centro, ¿no? Que es lo que... Ahí tendrá mucho que ver también Ciudadanos, ¿no? Con Juan Marín. Juan Marín tiene un 4,73 de valoración. ¿En qué punto se sitúa en la escala? ¿No? Pues ¿Tercero, el cuarto? Segundo, os la leo y tenemos con un 5,32 a Juanma Moreno, Juan Marín un 4,73, Alejandro Sánchez de Vox tiene un 4, Susana Díaz es la más conocida, pero está en cuarto lugar con un 3,98 y Teresa Rodríguez un 3,71. Sí, bueno, pues lo que iba diciendo es que me parece esta encuesta que lo que está demostrando es la tendencia de que se está aceptando un gobierno del PP con Ciudadanos, que es un gobierno moderado y que está gestionando, pues no lo hará tan mal cuando la población parece ser que está de acuerdo con este planteamiento. Como además no hay alternativa, porque no sabemos si Susana Díaz va a ser la candidata o no va a ser la candidata. El Partido Socialista tiene unos conflictos muy importantes. Que no sé, la gente lo percibe. ¿Cómo se te tapa la sonrisa? La gente lo percibe, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, disfrutando. Todos percibimos que ahí hay algo que no funciona, pues mi opinión es que está bien, vamos, que el gobierno este va marchando. Veremos a ver qué pasa en los dos años próximos, ¿no? Vamos a escuchar a José Antonio, por si Juan tiene, porque como le veo a sentir, por si Juan tiene que contestar a ambos. No, adelante, simplemente José Antonio. Sí, ellos van de la mano. Simplemente aportar que yo las encuestas... fuera de periodo electoral, la encuesta sobre intención de voto directamente las prohibía. Porque, sí, porque está condicionando la acción de gobierno de políticos que deben de estar en otras cosas y no si mi acción de gobierno cae mejor o peor. Y que tome las decisiones independientemente de lo populares o impopulares que sean. Porque habrá decisiones que tendrá que tomar una persona con poder que sean muy impopulares. Porque aquí todo el mundo... somos virólogos y todo el mundo somos expertos en derecho internacional y todo el mundo somos expertos en asuntos sociales. Y no es así. Pero bueno, más allá de expresar este deseo, yo creo que teníamos que estar 38 años en Andalucía con gobiernos así de derecha o muy de derecha o
para tener, para poder madre calcular mía qué tipo de... Pues has dejado clara tu intención. Básicamente, yo, que no he votado a los partidos que ahora mismo están gobernando, porque yo, no sé, los que me conocen por aquí saben que yo solamente voto por mí cuando me presento. Si yo no me puedo presentar yo, yo no voto. Esa es mi regla. Pues permíteme que te lo diga, fatal. Pues no. Yo simplemente hago mis propuestas, la gente las escucha, algunas veces me las roban y yo me alegro. Y ahora mismo no, ahora llevo bastantes años que no me apetece en absoluto. Tengo otras militancias, aparte de la política, fuera de la política. Sí, lo que bien. yo sí quería añadir, se me ha ido el hilo completamente. Lo que estábamos hablando, de la prohibición. Hablábamos de prohibir la encuesta electoral, les decía. Yo lo que creo que ha ocurrido un poco es que la gente estaba un poco saturada de sobreinformación política. Y entonces han visto que ha llegado el PP con el apoyo, con los votos de CS, con el apoyo de Vox. Oye, y resulta que ha llegado la derecha con la ultraderecha y no vienen cortando cabezas, ni masacrando bebés, ni fusilando a nadie. No, vienen haciendo las cosas correctitas. También hay otros que se han sentido defraudados, porque esperaban que iban a venir la derecha, iban a abrir cajones, iban a terminar medio PSOE en la cárcel. No, señores. Vamos a ver. En mi opinión, están siendo discretos, están haciendo las cosas correctas, con aciertos, con errores, con meteduras de pata impresionantes y con aciertos bastante reconocibles. Y poco más de eso, yo lo que creo es que hay que quitar un poco ese discurso, sobre todo de la sociedad, por lo que he dicho antes. Porque si no, la sociedad lo que tiene es la idea de que los políticos están todo el día pensando en si me quedo en el cargo o no me quedo, si gano las elecciones o no me quedo, en vez de pensar en cómo le quito los impuestos a los hosteleros, si es posible. ¿Cómo soluciono el problema de las famosas colas del hambre, entre comillas, que la están solucionando instituciones de todo tipo, menos instituciones de la administración pública? Ahí está Cruz Roja, ahí está Cáritas, ahí está la ONG. Y yo no veo a los políticos con el cucharón haciendo comida para nadie. En otros países sí, aunque sea testimonial, aunque sea un lavado de cara. Pero la gente está un poquito harta, por eso pasan esas cosas que pasan de vez en cuando. Juan, ¿quitamos la encuesta o no la quitamos? Bueno, es que mis compañeros se han explayado, bien explayado. No creas, falta mucho más que decir. Mira que llevamos ya desde el PSOE de Andalucía 2 años de travesía, desde que se perdió el gobierno y yo he venido aquí de forma puntual cuando me habéis llamado. Nunca había escuchado a nadie que dijera que aquí hace falta otros 36 años de gobierno del Partido Popular con para Ciudadanos. Para ser equitativos, ¿no? No, sí, me ha sorprendido. Lo estoy interiorizando con Ciudadanos y con Vox. Cuidado que Vox a la siguiente, como es normal. Y lo está digiriendo. Lo estoy digiriendo. Conforme hablo, lo estoy interiorizando. Vox en la siguiente elección va a pedir... Tiene previsto subir, ¿eh? Tiene previsto subir. Y en cualquier caso va a pedir formar parte del gobierno, sí o sí. Ya se acabó eso de ser una comparsa fuera del gobierno, aunque evidentemente por su implicación en la suma de la derecha gestione o impulse parte de las políticas de la Junta. Bueno, a lo que voy. Me da la sensación que a 2 años vista para las próximas elecciones en Andalucía, estas encuestas sirven para poco más que ponerla encima de la mesa en algún partido político a la hora de justificar alguna decisión drástica. Y ahí lo dejo. Evidentemente, me cuesta pensar que el Partido Popular sube 10 puntos o va a subir 10 puntos dentro de 2 años. Son muchos puntos, perdón, o 10 escaños, 10 parlamentarios, son muchísimos parlamentarios. Quiero recordar que en las últimas elecciones el PSOE le sacó 7 puntos, y ahí sí hablo de puntos, le sacó 7 puntos al Partido Popular y aún así no pudo gobernar porque sumaron los 3 partidos de derecha. En cualquier caso, que el segundo político más valorado sea el señor Juan Marín, que yo ya lo metería dentro del PP, es decir, que PP, los dos primeros políticos más valorados son los dos del mismo partido político, a efectos prácticos, porque además incluso hay ya un cierto run-run de qué puede pasar por Juan Marín, que no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que cambia de partido político. Me sorprende esa valoración. No, y luego de Susana Díaz quiero decir una cosa, ella misma ha sido la primera que en alguna entrevista ha dicho que ha sido un golpe muy duro perder la Junta de Andalucía hace 2 años, sobre todo, repito, ganando las elecciones y sacándole ni más ni menos que 7 puntos al segundo partido, que fue el PP. Fue un varapalo complicado, que había que adaptarse a pasar del gobierno a la oposición y evidentemente la maquinaria tenía que arrancar poco a poco. Está en una situación muy difícil porque al final es de manual, ¿no? Cuando tú haces oposición, el que gobierna te va a reprochar lo que tú no has hecho en los años anteriores. Eso es un hándicap muy negativo para ella y es la realidad. Ahora, yo estoy convencido de que
de que el papel que puede o está haciendo el PSOE de Andalucía siempre se puede mejorar, pero creo que está peleando y luchando por los intereses de muchos aspectos de la ciudadanía andaluza. Bueno, y que repito que se puede mejorar. Eso esperamos todos, ¿no? Y termino con esto. Es verdad que a mí se me antoja complicado, y lo decidiremos los andaluces dentro de 2 años, se me antoja complicado que haya un gobierno que haya entrado en la Junta de Andalucía, como ha sido el PP, y que dure nada más que una legislatura. Ojalá, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Pero se me antoja complicado que hubiera un cambio de nuevo en 4 años. Y termino con una cosa. Y decía José Antonio que, bueno, que hacen cosas bien y cosas mal. A mí sí me consta que hay mucha decepción, por ejemplo, en el tema de la sanidad. Yo siempre he dicho aquí lo mismo. No, en 6 meses no iban a construir el tercer hospital para Málaga, no iban a arreglar las listas de espera. Jamás pediría yo eso, porque sería engañar a la gente. Pero es verdad que después de 2 años... las cosas no solo no han mejorado, sino que han ido peor. Y vale, y ahora me dirá Jesús el tema del COVID. El COVID lleva desde marzo. Yo estoy haciendo un balance del año anterior también. Es decir, es que no se ha mejorado nada en la sanidad andaluza. Nada, nada. La lista de espera para operaciones quirúrgicas ha ido peor con el paso del tiempo. Es decir, entonces yo sé que hay, y lo sé, porque nosotros nos reunimos con profesionales del sector, como hará todo el mundo, y hay mucha decepción. Y yo creo que eso también le tendrá que pasar factura, sinceramente. Bueno, se valoraba también, por ir cerrando el tema, la gestión de los líderes políticos. La de Juanma Moreno era catalogada como buena, muy buena, por el 34,9% de los encuestados, y el 36,2% la tachaba de mala o muy mala. A nivel nacional, la gestión de Pedro Sánchez es un 13,1%, la valoraba como buena o muy buena, y un 64,7% de mala o muy mala. Tenemos datos también de los consejeros, uno que a Juan creo que le tiene bastante estima, Jesús Aguirre, por ejemplo. Junto con Imbroda, sí. Con el 4,7 estaba Imbroda, te lo busco por aquí ahora mismo, si lo encuentro. A ver, no lo encuentro ahora, pero bueno, tiene que estar. Sí, aquí está. El grado de conocimiento tenemos de Imbroda, un 18,7%. Eso es mucho poco, yo creo. Bueno, fíjate, no, es poco. Pues el más conocido es Elías Bendodo con un 20%, pues sí, está entre los más conocidos. 20% tampoco. Está entre los más conocidos. Sí. Hablando de decepciones, yo creo que ha sido uno de los consejeros, lo digo porque era un hombre relativamente conocido a nivel de Málaga, a nivel del mundo del deporte. 4,7 en la puntuación de Imbroda. La buscaba. No, es que las puntuaciones de verdad me parecen sorprendentemente benevolentes, de verdad. Empezaba por Juan Marín y termino ahora por Imbroda, que tiene más intereses en la privada que en el propio sector público que maneja él. Todo el mundo sabe las empresas privadas que tiene relacionadas con la educación. El señor Imbroda, hablando de decepciones, bueno, pues venía con un cierto talante deportivo al que alguno podría asociar con ser un buen gestor, y de verdad es un auténtico desastre lo que está haciendo con el tema de su Juan, consejería. Nada bueno. Que el gobierno son malísimos. Bueno, ¿qué culpa tengo yo de que se hayan reducido las escuelas públicas? ¿Qué culpa tengo yo de que se hayan echado a gente a la calle? ¿Qué culpa tengo yo de que llame indigente intelectual al presidente del gobierno? Está haciendo una gestión. ¿Pero qué culpa tengo yo? Pero si yo no digo. No, pero Imbroda. Pues yo no lo veo tan mal gestor. Bueno, pues no lo ves porque no lo habrás visto, no lo has mirado. No, sí. Igual que no te ves la web del Parlamento, pues no te habrás mirado. No, la web del Parlamento no tengo ganas. Pero yo veo la gestión de Imbroda, pues normal. Tampoco normal, ni el anterior de los gobiernos, yo no sé cómo se llamaba, lo anterior de los gobiernos del PSOE, ¿no? El Consejo de Educación, pero tampoco podía ser mucho más. Aquí no se hace milagro. Aquí es la gente y es la sociedad la que realmente está soportando y que tiene que avanzar, ¿no? Es la sociedad, no son... Claro, tú pones siempre el tema con el tema político, porque tú eres político en esencia, ¿no? Y entonces, pues claro, pero no se trata de la educación, es toda la gente que está trabajando en la pública, en la privada, en educación, pues eso es lo que tenemos que tirar para adelante, ¿no? Entre todos, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo es que no confío mucho que venga un gobierno y haga milagro. Pero si yo a Imbroda no he dicho que haga ningún milagro, porque tampoco hay que hacer ningún milagro. Pero uno de los problemas más importantes que ha tenido ha sido de las escuelas infantiles, las maestras que han ido a la calle, y ahí están las pobres que llevan meses con pancartas en la calle y con falsas promesas. Pues es lo que estoy pensando ahora conforme hablo. Uno de los problemas más importantes que ha tenido encima de la mesa ha sido incapaz de solucionarlos. Y entonces por eso tengo que suspender a Imbroda. Sí, y nada a Jesús más. Aguirre, que no, Jesús se llama, ¿no? Sí, el consejero de Sanidad. Jesús también se llama, como la duquesa de Alba. Con Jesús Aguirre, pues este hombre yo lo veo, un hombre popular, sí, ¿no? Un médico de atención primaria,
que contacta bien con la gente, que a lo mejor se equivoca o a lo mejor tiene algunos fallos de memoria, pero vamos, yo lo veo una persona que la gente lo acepta diciendo, bueno, este hombre está haciendo lo posible, está trabajando y está tirando para adelante, ¿no? No lo veo yo tampoco. O sea, que yo estoy de acuerdo con las encuestas, no lo veo. Tampoco espero que hagan milagros, ni que sea ni la tampoco. Sanidad española es. La haga, andaluza la haga una maravilla, ¿no? Ahí está un poco el kit de la cuestión. Yo es que creo que las encuestas lo que vienen a revelarnos es que el pueblo, si existe esa cosa, yo creo en los individuos, yo no creo en los pueblos ni en las masas, pero vamos a llamarlo así, el pueblo, espera demasiado de los gobiernos. Si aquí una educación excelente se basa en la excelencia de los educadores, una salida excelente se basa en la excelencia de los sanitarios y de los médicos y de los científicos. No, los políticos son, es como el administrador de mi comunidad. Alguien tiene que llevar esto un poquito y tiene que estar bien pagado, vale. Pero que el administrador de mi comunidad no hace milagro, ni quita goteras, ni arregla la vida de nadie. Administra. Y eso es lo que el pueblo tiene que darse cuenta, que la política no está para solucionarle la vida. La política está para solucionarle los problemas de sus derechos fundamentales. Pero la libertad, al trabajo, a la propiedad legítimamente ganada con el sudor de su frente, a la educación de sus hijos, a una vida saludable. Esos derechos son los que tiene que preocupar. La política no tiene que solucionar los grandes problemas. Para eso estamos nosotros, los ciudadanos, cada uno en nuestra parcela y ser excelentes. No esperar que alguien sea excelente por mí y me arregle todos mis problemas laborales, que sí, que el Estado me tiene que ayudar y me tiene que proteger en mis derechos laborales. Pero no tiene que fabricarme un trabajo a medida ni una legislación específica para mis problemas. No, no, no. Aquí todos somos iguales ante la ley. Pero digo, José Antonio y Jesús, ¿en qué quedamos? ¿Los andaluces pensábamos que con el PP venía el demonio o pensábamos que venían los del milagro? Porque es que yo no acabo de entender. Cualquiera de las dos cosas estaba equivocado. Las dos cosas están equivocadas. No, equivocado. Es que, bueno, te habéis dicho una y la contraria. No, pues es que yo pienso efectivamente que aquí ninguno en realidad pensábamos que venía el demonio y nadie ha puesto también el nivel de la expectativa en los milagros, pero de ahí a cosas que se están haciendo para mí, a mi modo de entender, fatal, pues lógicamente está el sentido común. Yo cuando tengo ahí guardada la foto, que la saco cada cierto tiempo, aquella pancarta famosa de 10x10 donde ponía que Juanma Moreno prometía 600.000 puestos de trabajo, aquello que fue, no, aquella pancarta estaba ahí, y que luego habló un consejero y dijo que aquello eran formas de hablar, que eran cosas que se decían en campaña, y estoy citando literal. Bueno, pues claro, es que vosotros me diréis, eso no es hacer milagro, eso es acercarte mínimamente a lo que tú prometes. Y yo soy el primero que pienso que... Yo soy el primero que pienso, de verdad, que los programas electorales no es una Biblia de fe. Tú, es un camino sobre el que tú vas a andar, el que vas a caminar, y que luego la realidad te dice si puedes o no cumplirlo. Es decir, que yo entiendo que hay una parte de promesas electorales o de la campaña electoral que no se pueden llevar a cabo, pero una cosa es esa y otra cosa es prometer cosas concretas que sabes que no las vas a hacer. Yo con mi edad, como tengo ya bastante edad, me acuerdo de las primeras elecciones de que ganó el PSOE, que decía, vamos a crear 800.000 puestos de trabajo. Y luego decía, no, 800 o 1.000. Y esto, vamos, como yo lo viví... Y entonces, ¿a qué año te ha ido, Jesús? Al 82. 82. Y no había, mal, no había una crítica que decía, pero bueno, ¿cómo dicen esto? Y decía, mira, cállate, que la política es así. Me satisface. La política se trata de engatusar a la gente. Hombre, me satisface, vamos, enormemente que te hayas ido al 82... para llevarme la contraria. Me encanta. No, es que tú has hecho 600.000 puestos de trabajo. Hace dos años. Tú te has ido al 80. 600 o 1.000. Claro. No, está bien, está bien. Vamos a escuchar a José Antonio y cerramos ya el asunto y hablamos de la ley de eutanasia, si os parece. José Antonio, adelante. No, básicamente que ahora nombrar los programas electorales, yo opino exactamente, estoy en el punto diametralmente opuesto. Los programas electorales deberían de ser un documento de obligado cumplimiento como un contrato mercantil. ¿Por qué? Porque con eso garantizaríamos que el político no se atrevería a prometer cosas que sabe que no son posibles o que no son viables. Con eso la engañifla electoral de cada 4 años se terminaba por lo sano. Y segundo, los ciudadanos sí tendríamos algo a lo que atenernos realmente. Y dejar una pequeña parte para imprevisto. Esta parte del programa la dejamos en blanco, ¿por qué? Porque no sabemos si el año que viene vamos a tener una pandemia mundial, por ejemplo. Pero que lo poquito que se prometiera en las campañas electorales, y por cierto, otra cosa que yo desde la primera vez que me presenté con Ciudadanos, en esta casa fue la primera vez que hice mi presentación, Ciudadanos al principio pedía una cosa de que creo que ya se ha olvidado, que estaba en su estatuto,
no, nunca, jamás, subvenciones públicas a los partidos políticos, a los sindicatos y a la patronal. Eso lo vicia todo. Eso lo vicia todo. Sí, ese es un tema claro. Que es, y ese, ¿no?, es el problema que hay en España. Se convierten en aparato administrativo del Estado, ¿no?, los partidos políticos, que están subvencionados, pero al 80 y al 90%. Y ¿no?, con ese aparato tan grande, increíble, cuando llego al poder, ¿qué tengo que hacer con todo el personal que tengo? Creo un aparato administrativo, pero eso ya mi padre, que no era empresario, era aficionado a la empresa, aunque era militar, me decía, tú cuando entres en una fábrica, tú cuenta la gente con corbata y la gente que lleva mono. Si hay más gente con corbata que con mono, no inviertas. Y eso es lo que pasa con la empresa pública, por ejemplo, con las instituciones públicas. Con las instituciones públicas. Es que creamos unos aparatos administrativos, unos aparatos de gestión, que superan con mucho la propia finalidad. ¿Y con qué facilidad os lo ventiláis vosotros? A mí me sorprende, de verdad. Yo no. No, digo porque no es la primera vez que escucho aquí que los sindicatos no deben recibir ni un euro de público del Estado o de la institución que sea. Yo, la pregunta que hago siempre al aire es, ¿los partidos políticos, evidentemente, y los sindicatos cumplen una función y un servicio público? La respuesta es sí. Malamente. Porque nuestro sistema democrático se basa también en los partidos políticos. Por tanto, si cumplen un sistema y un servicio público, ¿cómo nos vamos a financiarlos con dinero público? Si es que cumplen un papel público, por otra parte, además, fundamental. Pues vamos a cambiar entonces toda nuestra democracia entera y que no se base en un sistema de partidos políticos, lo cual me parecería un disparate. Tenemos que descansar unos minutitos y enseguida volvemos. Pues ya estamos de vuelta, nos quedamos con la pregunta en el aire de que lanzaba Juan Alcoverde, si servían o no los partidos políticos y los sindicatos y cumplían un servicio público y por ello tenían que ser financiados con dinero público, pero me voy a permitir que lo dejemos en el aire para seguir avanzando, porque quiero también escuchar, ¿no?, vuestra opinión y vuestra valoración de una ley que se ha aprobado recientemente. Me refiero a la ley de eutanasia, de manera que España, nuestro país, se convierte en uno de los primeros, en concreto en el sexto país, en reconocer este derecho a una muerte digna. Juan, empezamos por ti, por ejemplo. Bueno, pues me parece que es una grandísima conquista social para nuestro país, que redunda en nuestros derechos, en nuestras libertades y en nuestra dignidad como personas. Como tú bien decías, somos el sexto país del mundo, el cuarto de la Unión Europea en regular un tema tan sensible como es morir de forma digna, siempre que una persona lo decida y con un control y con avales médicos fundamentados en la situación de cada persona. Estoy sorprendido, más allá de esta grandísima conquista social, estoy sorprendido por un lado y por otra parte me parece que era casi esperable que ha tenido un apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados, salvo el Partido Popular y Vox, que han votado en contra, como han hecho siempre llegan tarde. Votaron en contra de la ley del divorcio, esto está ahí, esto es historia de España, votaron en contra de la ley del divorcio, votaron en contra del matrimonio homosexual, votaron en contra de la ley antitabaco, votaron en contra de la ley de plazos de Zapatero, de las famosas 14 semanas del aborto, ahora han votado en contra de este tema de la eutanasia, y luego 10, 15 o 20 años más tarde, sus propios miembros, como es normal, pues se beneficiarán, y lo han hecho siempre, por supuesto por derecho propio, de las bondades de estos derechos que hemos alcanzado. Me parece una noticia extraordinaria, entre otras cosas porque esto sí que estaba en boca popular desde hace muchísimos años. Ahí están las encuestas públicas que se han hecho, donde se hablaba de más de un 80% de apoyo de la población a que se regule la muerte digna y el derecho a la eutanasia. Y por último, quería decir una cosa, la conferencia episcopal, la iglesia, escuelas católicas, hablando de la cultura de la muerte, y cito textual, hablando de asesinatos encubiertos, me parece que una vez más se queda fuera de la realidad social en la que vive. Y esto al final se refleja pues en la realidad, que cuando uno va a la iglesia un domingo, lo que ve es, pues, con todo mi respeto, personas de tercera edad en adelante, porque esto no hay quien lo entienda. Es decir, que se hable de cultura de la muerte cuando esta semana en redes sociales han circulado unos vídeos, y voy a calificarlos como terroríficos, de personas pidiendo que se les dé una muerte digna porque no soportan más el dolor, porque no tienen razón de existir y demás. Y que haya alguien que se atreva, en este caso la iglesia, un obispo, quien sea,
en erigirse como sus propios padres y decir que no, que tú no te puedes morir y tienes que aguantar con tu sufrimiento, hombre, pero, hombre, y que eso es cultura de la muerte. A mí me parece indignante los calificativos que se han hecho del tema de la eutanasia. Y con esto termino. Os lo digo de verdad. Bueno, Jesús. Dos cosas. Primero, la ley del divorcio la hizo Fernández Ordóñez, que era de UCD. No la hizo... A ver si nos creemos aquí que todo lo ha hecho Partido Socialista. No es cierto. La ley del divorcio. Segundo, la ley de eutanasia, sí, yo voy a favor en cuanto que viene a rellenar un hueco que no existía. Hasta la fecha lo que existía eran los cuidados paliativos. Y todos sabemos que los cuidados paliativos, los médicos también, iban aumentando la dosis de morfina o del combinado y tal, para que no sufriera el paciente. Hasta el límite que fuera, ¿no? Entonces, yo voy a favor de que exista la ley de eutanasia porque venía... No, a llenar un hueco, pero no todos. Por ejemplo, los disminuidos psíquicos, ahí no se sabe, ¿no? Ahí no hay una historia, porque es un proceso farragoso. Tiene que haber autorización, una declaración de voluntad doble, luego una autorización de un juez, o sea, perdón, de un médico, luego el médico pide a un comité de evaluación, o sea, no es un proceso tampoco rápido, ¿no? De decir, venga, firma un papel aquí y se acaba. Pero tiene también, hay una persona, si no lo puede hacer el paciente, una persona lo puede firmar por él. Con el médico presente, ¿no? Veo que efectivamente llenan huecos, pero no es para tirar cohetes, no es ninguna conquista social. Yo no lo veo como una conquista social, yo lo veo como un amparo de la ley, tanto para los pacientes que quieran quitarse de en medio, que es una libertad que está clarísimo, como, y no sufrir, como de los médicos que están amparados por un procedimiento donde pueden... administrar lo que tengan que administrar. Pero no lo veo como un éxito social. Por fin tenemos la ley de eutanasia. Hay casos en que realmente son sangrantes. Si una persona está esperando pues tener una solución y no le dan ninguna solución y quiere eliminarse, pues igual que hay, no sé si todos los días hay 10 suicidios, ¿no? O más, muchos sí, más. Alta, pues mira, bueno, es un derecho de decir, bueno, no voy a sufrir. No, tiene el derecho a no sufrir en sus últimos momentos. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y esta ley viene a llenar ese hueco. Pero yo no veo como para tirar cohetes, si esto es un triunfo porque había una demanda social enorme. No, esto es una situación donde cada uno nos veremos en una situación complicada cuando llegue el momento. Y bueno, pues habrá gente que diga, mira, quita el papel ese que yo me he arrepentido. También es una circunstancia que hay que tener en cuenta. Por eso el procedimiento debe ser un poco riguroso, ¿no? Pero en fin, yo voy a favor. Por curiosidad. Vamos a escuchar, Juan. No, vale. Bueno, contestamos no, y escuchamos era, también a José Antonio. Era brevísimo, Jesús. ¿Tú te has visto por casualidad algunos de los testimonios que circulan en redes sociales de las personas tetrapléjicas que hablan de esta nueva ley y lo que supone para ellos? ¿Te lo has mirado o no? Digo, yo, no, que a lo mejor lo has visto. Yo, aparte de la película esta de Ramón San Pedro, no, conozco yo no te hablo de ninguna. Y algunos casos cercanos de familiares vale. amigos donde efectivamente no tenía razón de ser mantener una persona que ya no era persona para que no tuviera una muerte digna. Yo eso lo entiendo perfectamente. Bueno, no, pero... Vale. Pero claro... y por eso digo, lo que viene es a llenar un vacío legal de decir, bueno, si tú le das a la ampliación para que fallezca, oye, no le eches la responsabilidad al médico. Bueno, médico yo te recomiendo. Hágalo usted si puede y se ha acabado. Es llena un hueco y hay ciertas circunstancias, vale. Pero no es un éxito social yo te recomiendo, para tirar cohetes. Vale, yo te recomiendo, y termino con esto para que hable José Antonio, yo te recomiendo a ti y a todos los televidentes que nos ven que se miren algunos de los testimonios de personas tetrapléjicas que están en una situación, no solo porque sea tetrapléjica, sino que tienen dolores absolutamente insoportables y lo que supone para ellos y para sus familiares y para sus amigos tener una cobertura legal y una opción de decir, de verdad, invito a que lo miréis porque insisto, es un grandísimo... una grandísima noticia para España, una grandísima conquista social, y sí digo que esto era un clamor popular en líneas generales, porque todos nos tenemos que morir, y yo de luego estoy más tranquilo de poder pensar que si yo estoy en una situación sin vuelta atrás y sufriendo indignamente, yo pueda decidir que alguien acabe con mi vida, ¿de verdad? Sí. Sinceramente, ahí sí, pero vale. Es un clamor popular. A mí me parece un fracaso absoluto, no de la política, ni de los partidos, ni de los legisladores, un fracaso absoluto de la sociedad. Porque si yo a una persona que sufre, lo único que le puedo ofrecer es muerte, muy poco he hecho antes por ella. Es que muy poquito he hecho antes por ella. Tú has hablado, primero, una cosa en la que, un breve apunte, si vas a la iglesia los domingos,
Yo no soy de la tercera edad, ¿eh? Y te garantizo que por lo menos en las parroquias que yo conozco son muchas, la mayoría son gente joven. He hablado de forma general, ¿eh, José Antonio? Pues de forma general, matrimonios jóvenes con hijos, muchísimos, gente que hace voluntariado de todo tipo. Minoría. Bueno, lo que yo he visto, perdona, no lo digo lo que tú ves, perdona, perdona. Hombre, pero si ahí está la encuesta de la desafección con la iglesia, pero bueno, vale. Son sus creyentes. Que sí, que, gente, oye, que los respeto, pero que estoy convencido que la estructura de creyentes de la iglesia no es la que dice José Antonio, que estoy convencido que es mayoritariamente gente mayor, ya está, es lo que bueno, yo pienso. Vete a la página del Obispado de Málaga y verás los cuadros directivos. En fin, yo lo que estaba diciendo es que un fracaso absoluto y sobre todo abre la famosa, que dicen los filósofos, la famosa ventana de Overton. Tú dices que vives más tranquilo porque tú puedes decidir cuándo vas a morir. Yo vivo muy intranquilo porque sé que si un día tengo un dolor que yo opino que es insufrible y tengo una depresión crónica, alguien va a decidir por mí que mi vida no merece la pena. Eso no es verdad. Eso es verdad. Eso es no conocer la vida. Hay que irse a las estadísticas de Holanda, donde hay más de 100.000 ancianos cada año que van a los médicos de Alemania y de Francia porque no se fían de que los familiares tomen por ellos las decisiones. Y está ocurriendo todos los días. El último caso, antes de ayer, a una señora que se le aplicó la eutanasia manifestando de viva voz que no quería, que se había arrepentido. Vamos a atender. Esa es la famosa. Yo, con todo mi respeto, perdona, me da exactamente igual lo que ocurra en Holanda. Yo confío en que España lo va a hacer bien, que va a haber colectivos y comités médicos donde aquí quien decida, seas tú, Jesús, yo o David o los cámaras que están ahí. Estamos haciendo bien con la pandemia, con la corrupción. No, bueno, sí. Vamos a atender. Claro, claro. Hay una novela interesante sobre. Oye, pero si no creemos que eres nada, no creemos. Yo no condiciono nada, ¿eh? El que se quiere matar, que se mate. Pero, otro derecho que me preocupa mucho, muchísimo, es el derecho al médico a objetar. Está contemplado la ley, cuidado. Sí, sí, sí. Pero sí, no sí. La he leído. Pero sí, que tiene que apuntarse Jesús, a un registro. Jesús nos recomienda un libro, creo, ¿no? Sí, que es de Ian McEwan, que se llama Ámsterdam. Tiene sus años ya, ¿no? Pero pone el problema eso. ¿Cómo van excursiones hacia? O sea, yo no lo veo un éxito social, una cosa para tirar cohete. Yo veo que si ampara, llena ese hueco para la persona o el familiar que dice que está en las últimas y que no quiere verlo sufrir una persona, vale, y que no tenga problemas penales o de ese tipo. A mí eso me parece que llena ese hueco. Catalogarlo como un fracaso del sistema, yo que estoy a la antípoda de ese pensamiento, pero bueno, claro que José Antonio lo pasa. Hay libertad, por supuesto. Yo tengo experiencia de personas con un sufrimiento horrible que han estado dando lo máximo hasta el final, que me ha alegrado un montón de haberlas conocido porque me han enseñado cosas que yo jamás podía haber aprendido, que han sido útiles a lo suyo y que no querían morir. Y que se podían haber ahorrado 5 meses de sufrimiento. Escuchamos, indigno, ¿no? escuchamos ya que lleva un ratito esperando. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Me escucha ahora? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, yo doy las buenas tardes, pero por lo visto no me escucháis, ¿no? Ahora ya la escuchamos. Claro. Ahora me escucha, ¿no? Claro que sí. Dígame su nombre. Manuel. Pues Manuel, adelante, cuéntenos. Vamos a ver. Hay varias cosas que quisiera tocar, pero no es posible. Una de ellas, que sí, me molesta mucho, uh-huh, es que le llamen Partido Socialista Obrero Español. Mentira. Como las tantas que dicen. Empezamos bien. Pero aparte de eso, estáis hablando hace un momento de la ley de eutanasia, que es muy importante, ¿eh? Pero hay un pequeño problema, que según un médico especialista en eso, en servicios paliativos, al año mueren en España 150.000 personas sin poderla atender de servicios paliativos. 150.000. Claro que es mucho más rápido, le ponen una inyección o lo que sea y al otro barrio. Y problema quitado. Hombre, por favor, vamos a la realidad, que todavía quedan muchas personas que necesitan servicios paliativos, muchas, y nadie se preocupa de ellas. Y otra cosa que antes estaba ahí hablando, que si para arriba, que si la política, que si... Yo digo, Manuel, todo el que autónomo, desde el día 1 al día 30, se tiene que pagar su seguridad social, su mantención, y se lo tiene que pagar todo. ¿Por qué los señores políticos están nada más que chupando de la teta del gobierno? Que hay más enchufados que en la guerra. Esto es increíble, no tenemos un país como el nuestro. Un tío que está mintiendo desde primera hora y no hay un Dios que lo eche de gobierno. Hombre, si quiere le ponemos
las mascarillas o los dos muertos que iba a haber, que ahora se teme que con esta pandemia vuelvan otra vez a las mismas. Y hay un estado de alerta. ¿Para qué está el estado de alerta? Para sacar la ley de esto, para que este señor que le preocupa tanto lo de los colegios, cuando le quiten los colegios privados y los colegios concertados y todo eso, ¿dónde van a meter esos niños? Porque yo digo una cosa. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué los niños van a esos colegios? ¿Por qué los padres no los llevan a los colegios públicos? Cuando un maestro en la escuela pública gana más dinero que uno en la escuela privada. ¿Por qué todo el mundo quiere llevar a sus hijos a la escuela privada? Y a la concertada, que ya están ahí, a ver si las pueden quitar. Todo el problema que tenemos en España es quitar la escuela concertada. Eso no es verdad. Eso es imprescindible para poder comer. Los que están en los ERTE, que se terminan los ERTE y ahora no tienen de dónde sacar, eso no es problema. Que se haya hundido la industria, es que aquí no había nunca industria, pero vamos, lo que había era la hostelería. Eso no es problema. El único problema son ciertas pinceladas que le dicen al señor, usted tiene que hacer esto. Y ese señor que tanto protesta de voz, que será muy malo, yo no lo discuto. De voz, muy malísimo, malo es malísimo. Pero todavía no se ha demostrado que hayan puesto a nadie en circunstancias de muerte, ¿verdad? Y los de Bildu, eso no lo han puesto en circunstancias de muerte. Esto asesinaron a más de uno con el tiro en la nuca. Aquí en Málaga, el de eso de baloncesto no se llama, ¿cómo se llama? Por gusto, fue por el matrimonio que mataron, ¿verdad? Eso sí han matado. Pero eso hay que echarlo a la calle porque si no, no nos dan los votos para poder seguir manejando el país. Caballero, eso tiene mucha conversación. Pero yo le garantizo que con esto de la vacuna que hay ahora, simplemente con que me digan que me van a vacunar, me echo a morir. Porque no me creo a ninguno. Y son capaces de ponerte a guarrar. Si quieren probar la vacuna, que las prueben con sus familiares y que las prueben con ellos. Y cuando pase un mes y no se hayan muerto, entonces voy yo a vacunarme. Muchísimas gracias por escucharme. Manuel, gracias a usted, Manuel, por llamar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, he hecho un repaso amplio a todos los temas, ¿no? Juan, por algo breve, por favor. Por alusión. Por alusiones. Es que tendría que contestarle a todo, Manuel. Decía el Partido Socialista que porque era obrero, hablaba del ataque a la concertada, de la necesidad de los cuidados paliativos, en fin, la verdad que Manuel ha hecho un buen resumen. Los cuidados paliativos lleva razón, ¿eh? Yo lo he sufrido con mi madre en mi casa. No me tiene que convencer, Manuel. Bueno, Juan, vamos, por alusiones. Manuel, no ha dado usted ni una, con todo mi respeto, es que no ha dado ni una. Bueno, y lo de los cuidados paliativos... Y tendría, aún así, también su discusión, porque en España mueren, y ya le hablo estadísticamente hablando, unas 400.000 personas al año. Me cuesta mucho creer que 180.000 estén en esa situación, que hablamos del 50%. Pero bueno, no ha dado usted ni una, desde lo del PSOE, que ya se le ha visto por donde usted venía. Pues mire, las siglas que tenemos, es que no le gustan ni las siglas de mi partido, ni eso le gustan. Oye, me parece fenomenal, y además yo me he propuesto no responder cuando llama un televidente, porque lo de hace 2 semanas con Claudio fue tremendo. Pero sí le digo una cosa... El tema de la concertada, pero si fue el Partido Socialista, que usted tiene una cierta edad, fue el Partido Socialista el que creó el concepto de escuela concertada en el año 85-86, porque la red de centros públicos no daba para más y se buscó un complemento para la educación pública. Es decir, que el PSOE no está en contra de la concertada. Hace varios días el director o presidente de Escuelas Católicas, que es la patronal más importante de la concertada en España, decía... que veía con buenos ojos la ley CELA, porque entiende que contempla, y es verdad, que se va a crear un comité, esta vez sí, de expertos, José Antonio... Un minutito, Juan, por favor, para que puedan intervenir ellos... Que se iba a crear un comité de expertos para revisar los conciertos al alza, porque es verdad, y es cierto, y se asume que están infrafinanciados. Es decir, que nada más lejos de la realidad de que la concertada vaya a desaparecer. Por eso le digo que es que yo no sé usted de dónde ha sacado esa opinión, que es muy respetable, pero que no se ajusta a la realidad. Y bueno, y ahí me quedo porque podría seguir. Jesús, si quieres contestar algo. No, yo la verdad no. Un poco la sospecha que hay, que hablábamos antes de con todos los políticos, ¿no? De uno y de otro. Y yo creo también nadie se está creyendo casi nada, ¿no? Lo de la escuela concertada, ayer mismo había una manifestación enorme, ¿no? Porque llegaba desde el palo... Otro de los temas previstos también a tratar. Desde el palo hasta
El Muelle Heredia, ¿no? Ya, lo ha habido, muy respetable, claro, sí, claro. Un clamor, por lo visto, lo que hay contra la ley Celá, ¿no? Pero, en fin, habrá que respetarla porque es una ley que ha sido aprobada por mayoría y ya está. Uh-huh. Ya no nos ha dado tiempo a tratar ese... Y ahora la autonomía, cada autonomía puede también adaptarla. Su... Yo repito para los que... Perdona, lleva razón. Y para escuchar a José Antonio también 20 antes de segundos, despedirme. Para ¿cuándo? Todos los que se han manifestado efectivamente, que salieron a las calles, creo, ¿cuándo fue? Ayer, ¿no? El tema de la ley Celá, ¿no? Ayer. Que por supuesto me merece todo el respeto, pero les digo, lo he dicho antes, el presidente de las escuelas donde la mayoría de esas personas trabajan o están relacionadas, que es Escuelas Católicas, que representan la mayoría de las escuelas concertadas de este país, ha dicho que no tiene ningún temor con la ley Celá y que ve con buenos ojos el concierto y el comité de expertos que va a trabajar en las nuevas condiciones que se van a concertar. Lo digo para todos los que se han manifestado en la calle. Bueno, Antonio. En cuanto a las escuelas católicas, si pertenecen a asociaciones, órdenes religiosas, fundaciones de la Iglesia, el concierto, casi nadie lo sabe, pero no es fundamental para ellos. Es bueno, mejora las instalaciones, mejora el servicio que pueden prestar, pueden contratar más profesorado, pero recuerdo que en los sitios más desfavorecidos, donde la administración pública ni pone un pie, lo único que están trabajando, sin concierto y sin nada, gratuitamente, voluntariamente, son los franciscanos, son las hijas de la caridad, que abren colegios, clases de apoyo, cursos de todo tipo, sin pedir nada. Y están funcionando y cualquier político puede ir por determinadas barriadas, yo le digo cuáles, y verá las despanzadas de horas que se pegan de trabajar gratuitamente, voluntarios, esos jóvenes que no van a la iglesia los domingos y pasan el resto del domingo haciendo cosas. O sea, el concierto es una cosa añadida. Tiene 30 segundos y despedimos ya, Juan. Ahí hablamos más, si queréis, otro día largo y tendido, pero vamos a dejar las cosas claras. Esta situación de infrafinanciación de la escuela concertada le ha beneficiado al Estado, porque se ha ahorrado un dinero de financiación pública, y le ha beneficiado a la escuela concertada porque lo que ha hecho ha sido cobrar por otra vía gastos extra a todos los padres de familia, y lo digo a ciencia cierta, y con eso lo que hace es un distanciamiento social con alumnado desfavorecido y familias que entiendes que no deben estar en tu centro de educación. Y eso es una realidad, porque supone una barrera para gente que no tiene dinero, evidentemente, ir a la concertada porque supone una cantidad importante. Esa es la realidad. Le han interesado a una parte y a la otra. Y creo que con la ley Celá eso se va a acabar. Juan, ¿se acaba la concertada entonces? No, se va a acabar esa situación de abuso económico y se va a acabar, espero, esa infrafinanciación que es responsabilidad también del Estado. Eso es lo que creo que se va a acabar. Bueno, retomamos el tema otro día si os parece. Juan, muchísimas gracias. A vosotros. Jesús, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y José Antonio, encantado de haberte tenido aquí en esta tertulia. Si es de tu agrado, repetiremos... de nuevo. Me he divertido. Jesús ha sido muy desagrado, yo un poco menos. ¿Muy qué? Muy de su agrado. A todos ustedes, bueno, pues decirle que continúa esta edición de Málaga TV mañana, en este caso con mi compañera Desi, porque ya saben que mi compañero Diego está de vacaciones. Nosotros dejamos aquí este programa y, como siempre lo hago, pues con una recomendación de uno de los muchos canales temáticos que ofrece nuestra red de cable de PTV Telecom. Seguro que conocen la serie ¿Quién da más? Pues ahora les presento una nueva versión que se emite en Blaze cada jueves a partir de las 10:15 de la noche. Este es grande. Está nuevo. ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Allá vamos a hacer dinero! Subastas online, los jueves, solo en Blaze.